Sí. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bien, ustedes. Aquí en el chisme, porque el maestro no lo conoces, te presento al maestro Boom, es Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. uno de los brazos derechos de Ultracinema y siempre tiene chismes interesantes. Entonces, Veces, a veces. estábamos en pleno chisme, pero bueno, Desde que me mudé, no encuentro muchos, no tengo muchos. pero aún así, sueltas la Aún sopa así, bien. exactamente. Pues Alejandra, no sé si has escuchado el podcast anteriormente, pero bueno. Lo he escuchado un par de veces, sí. Ah, bueno, pues entonces ya sabes que esto es una conversación entre amigos. Además, mira, nadie lo escucha, solo su mamá de Antonio, y es para regañarlo después, obviamente. Entonces, pues la verdad es que lo que queremos es como que el origen del podcast fue así, como entrevistar a nuestros amigos que hacen cine experimental, pues para que la gente sepa que son seres humanos, no son animales raros. Entonces, pues sí, como que bajarle dos rayitas o tres a la concepción que de repente se tiene del cine experimental, de su creación, sus procesos. Y bueno, pues ha resultado un experimento interesante porque este es el capítulo número 70, entonces imagínate. Pero bueno, pues vamos a empezar, maestro Bon, ¿le parece? Me parece bien. Pues Sí me escuchan bien y todo, ¿verdad? Es que luego hay un perrito por aquí que Uy. Uy, no te preocupes. en casa de Micha hay como siete, Aquí sí, entonces este es un podcast totalmente pet friendly y sí. seguramente en algún momento mis tuntunes también ladrarán, entonces no te preocupes, no pasa Sí, nada. no te preocupes. Al Y contrario. de hecho se incluyen en la transmisión porque pues Sí, es parte es el sello de la casa. ay, qué chido. es parte del ambiente. Ahorita Órale. el maestro Bon está, no tiene hierbita por allá, pero normalmente cuando está en su casa se atraviesa. Entonces igual, digo, Órale. es totalmente pet friendly. Órale. Y bueno, No, vamos a muy bien. empezar. ¿Quién Si quieres, empieza? empiezo yo, me toca. Va, sale. Bueno, venga. Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Commons y Post Internet Art. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. ¿Qué tal? Buenas, lo que sean, donde quiera que estén, cuando escuchen este podcast, su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, que como saben, pues se libera el capítulo nuevo los jueves. Entonces, si lo están escuchando por primera vez, pues esperemos que sea el de jueves, que está recién fresquecito. Y si no, pues se va a quedar ahí para la posteridad hasta que explote la hecatombe zombie. Y los servidores de Google revienten y bueno, ahí está. El del YouTube, estamos estrenando página web que se llama nadaesoriginal.ultracinema.xyz.mx. Y ahí también pueden consultar los capítulos anteriores del podcast. Y bueno, estoy muy contento una vez más de tener a mi querido amigo Contlapache. Pues se me acaban los... No se me acaban, más bien me rebasan los adjetivos calificativos para este personaje que es galante con las mujeres, implacable con los wannabes, pero tierno con las cineastas experimentales. El maestro Bunt, desde el Ya Monterrey canadiense. estaba, ya estaba, ¿no? Ya Ya estaba, yo lo lo tengo que habías, volver. creo que lo habías escrito, sí, ya Sí, lo estaba tengo que la volver a consultar porque esa presentación calimanesca no me salió en esta ocasión. parafraseando a Calimán, sí, pero ya Exacto. estaba, me acuerdo que ya estaba. Pues muchas gracias y
Me atrevería a decir que no solo es el podcast más pirata, sino más terapéutico de las redes, porque aquí se dice de todo y hablamos de todo un poco sobre el cine experimental, sus visiones, sus derivas y todo lo que se nos ocurra Hasta también. chismes, este es Hasta chismes el ventaneando del cine experimental. Acuérdense. y también tenemos, pues parte de de lo que nos une, de la pasión que nos une por el archivo, y hoy no es la excepción. Pues sí, un poquito como hemos estado en estos últimos capítulos entrevistando de alguna manera personajes relacionados con archivos, esa reflexión nos llevó a la invitada del día de hoy, de cual le agradecemos muchísimo que esté por acá porque pues nos tiene muy contentos este proyecto que tiene entre manos, que ya cocinó, ya está ahí, ya está a punto de hacerse público. Alejandra Arrieta, directora del documental de Pola Vice, bienvenida, buenas tardes, noches, días, lo que sea. Hola, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar en el podcast más pirata de las redes. Pues bienvenida, bienvenida. No, como te decía, nos hace muy felices que estés por acá, pues para que nos platiques absolutamente todo, todo sobre este proyecto que, pues ahí un poquito lo hemos tenido vigilado por muchas circunstancias y sabemos que no ha sido fácil, que ha sido un camino muy largo, muy, muy largo. Y pues cuéntanos. Si quieres, empezamos por, ahora sí que como diría Jack el Destripador, pues empezamos por el principio. ¿Y cuándo fue el origen? ¿De dónde le surgió la idea? Etcétera. Bueno, pues el origen casi siempre digo es como relativo, ¿no? Pero casi siempre digo que fue cuando estudiaba mi maestría en Londres. Hice mi maestría allá en la Universidad de Goldsmiths y justo como que en teoría y filosofía de cine. Y pues digo, siempre he tenido como un interés en la realización también, pero como que pues si realmente lo que yo quería estudiar en ese momento pues tenía más que ver con una onda como teórica. Y pues sí, como que yo justo estaba explorando temas que tenían que ver con el archivo, con las sensaciones, con la experimentación en la imagen. Pues a eso te estoy hablando 2014. 2015, por ahí. Y empecé a colaborar también ahí en una galería de un amigo llamado Javier Calderón, que de hecho gracias a él conocí al maestro Antonio Arango y como que creo que también por ahí han ido abriendo como puertas en el camino. Y ellos estaban haciendo una expo de Pola Vice y me dice, bueno, pues tú estás estudiando esto, tienes que participar en lo de Pola Vice. Y yo, pues, ¿quién es Pola Vice? ¿No? No tenía yo ni la más mínima idea. Siempre digo que como que tuve que salir de México, siento, para conocer quién es Pola Vice. Y bueno, pues empecé a participar en esta exposición. Regresé a México, visité el archivo que está ahí en el MUAC. Y a mí pues me voló la cabeza todo lo que ahí estaba, que nadie lo pelaba, ¿no? O sea, sí, sus calificaciones del kinder, los Wow. dibujos que le hacía a su mamá, ¿no? Las cartas a sus novios, millones de diarios. Entonces, como que sí, creo, siempre pienso que ese fue como el momento así de donde se engendró todo, ¿no? Y yo ya había, yo fui asistente de edición en La Historia Negra del Cine Mexicano. Oh, Como wow. que siento que yo ya traía esta onda del archivo, como que obviamente, pues trabajar con Andrés fue así algo que también me abrió la cabeza en muchos sentidos. Entonces, pues sí, como que dije, tiene que haber un documental que surja a partir de este archivo, ¿no? Y así fue. Le mandamos, aprovechamos para mandarle saludos al buen Andrés García Franco. Y bueno, pues sí, si no han visto su documental, La Historia Negra del Cine Mexicano, pues yo no sé qué hacen aquí. Vayan a verlo. Pero bueno, muy bien. Entonces ahí digamos que fue donde te introdujiste
pues, al mundo, digamos, de Paula Baez, pero transformar eso en un documental, pues no suena sencillo, ¿no? Es imagino que si están sus apuntes, sus calificaciones del kinder, imagino que eso debe ser un universo complicado. ¿Cómo empieza el proyecto del documental? Pues empieza unos años después, ¿no? O sea, como que sí me tardé en como que decir, va, me rifo. O sea, sabía que, o sea, era un proyecto ambicioso y que, pues sí, o sea, que no iba a ser algo rápido. Entonces, pues fue como hasta finales del 2017, o sea, como un par de años después, o bueno, como año y medio después, que ya contacté a la familia de Paula y les dije, pues quiero hacer esto, necesito una carta como de su apoyo para arrancar la investigación en el MUAC, ¿no? O sea, tengo que, o sea, pues eso, adentrarme en ese archivo de como 50 cajas, ¿no? De cuadernos y papeles y fotos. Entonces, fue como ya ese, yo pienso, como de alguna forma el banderazo del proyecto. Y luego ya en el 2018, pues fue ir al MUAC una, a veces dos veces por semana a leer los diarios de Paula. Y así fue como empezó todo un año. Como que cada vez me fui dando cuenta que, bueno, o sea, ahorita no puedo empezar nada si no reviso todo esto. Y sabía que iba a ser tardado, entonces pues me la llevé así con calmita, como año y medio, yo creo, más o menos, yendo casi cada semana. Y, digamos, esto supongo que a la muerte de Paula, en algún momento llegan al MUAC por la familia o no sé. ¿Cómo llegan los archivos al MUAC? Uh-huh. Ah, pues esa historia está buena porque Edna Torres, que es la que escribió la tesis sobre, bueno, su tesis de licenciatura sobre Paula Baez, pero pues de alguna forma es un registro muy importante como de la historia del videoarte en México, porque pues Paula acababa de morir. Ella fue su alumna y decidió, cuando se entera de su muerte, hacer su tesis sobre Paula. Y de hecho me acuerdo que Gregorio Rocha en Anarchivia tenía ahí como una copia impresa de la tesis de Edna. Edna, pues ella se avienta esa chamba, ¿no? De decirle a la familia, convencerla de que los diarios y todo eso era importante, y gestionó pues todo el rescate del archivo, que le tomó pues muchísimos años, o sea, no solo todos los papeles, sino digitalizar todos los videos, los videocassettes, todos los diferentes formatos que había en ese momento. Y eso, Paula había dicho que se quedara en TV UNAM, todo su material de video. Entonces, eso ahí lo tienen ellos pues desde entonces y de resguardo. Y en el MUAC se hizo la donación como en el 2014, creo, que era justo cuando yo estaba también estudiando. Y luego hicieron una expo en el MUAC en el 2014. Y a partir de eso creo que hubo, y pues ahí también yo estuve en esa ola, como un nuevo interés en la obra de Paula, y se empezó a mover como internacionalmente y como que la gente se volvió a acordar. O bueno, la empezó a conocer y los que ya la conocían se acordaron de que existía, y como que, pues sí, ahí fue, pues sí, como un mini boom. Pero la verdad, pues sí, yo siempre digo que obviamente pues la chamba de investigación que nos hemos aventado Sabino, Alba y yo, que es el productor del docu, pero también Edna, o sea, eso no hubiera sido nada sin lo que hizo Edna, o sea, que eso fue como el primer peldaño. Y luego, pues realmente ni siquiera, o sea, sin Paula no hubiera guardado todo eso, ¿no? O sea, porque claro, de verdad guardó religiosamente cada ticket de café, cada boleto del cine, ¿no? Entonces, como que obviamente ya siento que era pues como un plan ahí de hace muchos años que estamos nosotros materializando. Ay, pues qué maravilla, pues que como dices, no todo el mundo tiene esa curiosidad malsana por cuidar tantas cosas. Digo, en algunos ya están a punto de corrernos de nuestras casas por justamente por tratar de hacer archivo de ciertas cosas que pues para el resto de los humanos no les parecen interesantes. Y bueno, qué maravilla poder tener acceso a eso.
Y bueno, de entre tanto, digo, me imagino que eso no es sencillo de digerir todo este universo de cosas que hay. Eso también ha sido parte como para que les tomara un poco más del tiempo del que calculaban para hacer el documental. ¿Estaban ordenadas las cosas? ¿Eso también tuvo que ver? No sé. Bueno, que nos interesa pues un poquito este asunto justo de ciertos artistas cuando se recuperan sus archivos. Nos contaba, por ejemplo, Noyuli Jonar, la hija de Dominique Jonar, en el podcast pasado, pues que su papá tenía, sí, también muchas cosas, pero completamente desordenadas y, por supuesto, pues revueltas unas aquí y otras allá. Acá, pues, si bien se encontraban en un espacio, no necesariamente implica que estuvieran acomodadas y ordenadas. Eso pues, complica ciertamente la tarea, ¿no? Sí, o sea, creo que en ese sentido fuimos afortunados, ¿no? O sea, literal, llegamos a un archivo ya catalogado, ordenado, preservado en un muy buen lugar, en el mejor lugar, a lo mejor, como de así a nivel institución aquí. O sea, obviamente eso fue algo, pues no sé, que nos rayamos, pero sí, o sea, también lo comparo porque hicimos o intentamos o estamos en el proceso de terminar también el documental de Luis Aguilar, el de la época de oro del cine mexicano, y pues sí, o sea, nos metimos a ese archivo, también en algún momento nos metimos en ese proyecto al archivo de Miguel Aceves Mejía, y pues era pues no, o sea, un mar de cosas sin pies ni cabeza, la verdad. Digo, es normal, o sea, pues la gente normal no se pone así a supercatalogar sus archivos. Pero también fue un proceso chido en el MUAC porque como que pudo ser medio recíproco, o sea, ya nos veían tan clavados que pues en algún momento hasta les ayudamos nosotros como con algunas sugerencias de cómo ordenar cosas que tenían pendiente ordenar o necesitaban encontrar un archivo y nos decían si sabíamos dónde estaba. O sea, como que creo que eso también fue como una bonita experiencia de que fue ahí como pues nos echamos la mano mutuamente, pero pues sí fue realmente una clavadez, ¿no? Creo que hoy en día no sé si hubiera tenido ese tiempo, el tiempo o la energía, pero como que estábamos muy motivados. Y la verdad es que sí, o sea, tienes que ir un par de veces y empezar a entenderle bien a la letra de Paula. Y pues sí, te picas, o sea, claro que quieres ya regresar a seguir leyendo lo que pasó, ¿no? O sea, como que también fue, pues sí, fue muy disfrutable ese proceso. Qué maravilla. No sé, usted cuénteme. Oye, me llama la atención que hablas de formatos, como cuántos formatos hay en su archivo, porque es como, a mí se me antoja que había un montón de diferentes formatos, que eso es un desafío, ¿no? O sea, ¿de dónde parte el material? Como cuántos formatos había o algo así. Pues como esa primera digitalización ya la había hecho TV UNAM, o sea, hubo muchos archivos que nosotros nos los dieron en DVDs, ¿no? O sea, que en su momento digitalizaron pues de todo, o sea, ya después fueron saliendo algunas otras cosas y por ejemplo sí había unas películas de 16 que también de Super 8. O sea, un montón, hasta High 8, había como unos 50, que de repente era como que la hermana de Paula Kitzia, de que, ay, pues en el closet me salió esta caja, o Edna, no, pues yo ni pensé que ya estaba todo y resulta que me encontré con esto, ¿no? O sea, que no, en su momento no llegó al MUAC o a TV UNAM, y ahí sí fue cuando empezamos a nosotros encontrar formas de digitalizar, que una parte la hicimos con TV UNAM. También nos ayudó con algunos materiales Ezequiel Reyes. Entonces, pues sí, creo yo que nosotros en sí no manejamos tantísimos formatos porque ya estaba como mucho procesado por TV UNAM. Pero sí, de lo que... un Betamax, creo, también. Paul estuvo grabando desde los 70s hasta, pues no sé, el 89, por ahí. Entonces sí pasó por muchos formatos.
Y luego, maestro Bunt. No, pues yo pensé que ibas a seguir tú, pero a mí se me antoja preguntar nos platicaste cómo llegas a la obra de Pola, pero digamos como de tus antecedentes se me antoja preguntar también cuál era tu intención, que hablabas un poco más de teoría, de estudiar una maestría un poco más teórica. ¿Cuál era tu intención? ¿Cuál era tu proyecto de investigación? Pues, o sea, de lo que estaba estudiando cuando arranqué. O sea, yo como que sí intento, o me encantaría lograr, pues como sí poder balancear un lado como práctico y un lado, o sea, como de una práctica más artística y un lado como más académico, teórico, ¿no? Como sí me interesa mucho, la verdad, ese mundo. Y sí, o sea, yo estaba estudiando como los afectos de Deleuze, o sea, como una cosa de sensaciones y de como sinestesia y todo, como fenomenología, y como una cosa así muy clavada del cine, y no conocía yo mucho del cine experimental, mexicano al menos, ¿no? O sea, obviamente pues sí conocía a Stan Braca y a, no sé, Jonas Mekas, obviamente sí. Y fue también, creo que vale la pena mencionar y saludar a Jorge Lorenzo, que fue mi profe en la carrera. Entonces, como que sí creo que fue también ahí una influencia importante, y de las pocas personas que cuando les dije que estaba haciendo un documental de Pola Bay sabía de qué le estaba hablando. Y sí, como que sí conocía eso por él, pero pues no mucho más, ¿no? Entonces, pues, ya después, arrancando la investigación en el MUAC, hasta pensé que y quería hacer yo como mi doctorado a la par del documental, que era una gran locura, pero como de así como hacer una cosa complementando la otra, o no sé. Y me acuerdo que hasta fui y... Es que me río porque no sé si quiero decir el nombre, pero fui a hablar con una persona en la UNAM, así como de esta idea de proyecto, y sí me dijo como, ¿pero Pola? O sea, ¿en verdad te interesa Pola? O sea, eso que hacía de ponerse una cámara y dar vueltas como loca, ¿eso se te hace interesante? Y pues sí, perdón. ¿En TV UNAM o en la Filmoteca? Digo nomás. En Estéticas. Ah, ok. Ajá, y como que sí fue ahí, pues sorprendente, ¿no? Que una persona que tiene como, pues ahí cierto poder, o, pues sí, o sea, como que es un hombre importante, pues pensar así de Pola, o sea, sí fue como un bajón en su momento. Y ya, ojalá después pueda armar yo un doctorado, una investigación de doctorado, creo que no lo quisiera hacer sobre Pola, como que ya fueron muchos años, pero bueno, sí, como que sí me interesan esos dos lados. Pero sí hacen falta, ¿no? O sea, más allá de la apreciación estética o como quiera que sea que lo haya visto este personaje, hacen falta muchísima, muchísima academia respecto a los artistas, videoartistas, cineastas experimentales mexicanos. Muchísima más de la que nos imaginamos. Y precisamente quizá es uno de las cuestiones por las que pues todo el mundo piensa que esto es ajeno, que son de otro planeta los cineastas experimentales, y que digo, todo este debate que de repente se da, si es arte, si no es arte, digo, más allá de eso, creo que es parte del cine mexicano, les guste o no les guste, como dice mi amigo el cibernético, a quien no le guste, porque es un cine que se hace, se consume, pero poco se estudia, poco se critica, ¿no? También es otra parte del problema, yo creo. Así que bueno, yo te conmino que sí escribas tu
sé, tu tesis doctoral, como dices, a lo mejor no de Pollack, que estaría buenísimo con todo lo que sabes, seguramente, no sé si sea más fácil, pero creo que sí es importante empezar a escribir en este, académicamente, pues, a revisarnos, ¿no? O sea, porque justo a lo que voy es, de repente hay personas fuera de México que saben mucho más de los artistas locales, ¿no? O sea, hay, yo he visto textos y textos sobre Ximena Cuevas, y dime aquí en México, ¿quién carambas conoce como debería conocer? Digo, nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena haciendo su homenaje nacional, pero ¿quién conoce a Ximena Cuevas, no? O sea, antes de esto, estamos contentísimos de que mucha gente descubriera su trabajo. Y Pola, pues es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, gente que fuera de México la tiene en niveles altísimos, que le hicieron exposiciones, bueno, que le abrieron las puertas en museos y galerías importantísimas en el mundo. Y acá, como dices tú, de repente, bueno, ¿y eso qué, no? Entonces sí, siento que tu aportación es importantísima. Y la verdad es que nos morimos ya de ganas de ver el documental. Pero bueno, vamos a llegar a ese punto. Yo solo quería aprovechar para conminarte, pues que no lo dejes en el tintero, porque seguramente toda esa experiencia, si bien no hará más fácil tu trabajo, sí creo que lo puede enriquecer de gran manera. Porque digo, yo, Ultracinema becó al maestro Bundt para que se fuera a estudiar a Canadá, justamente para que regresara con una tesis doctoral que pudiéramos publicar como libro, porque esa es la parte que nos ha faltado un poco en Ultracinema, ¿no? Que también estamos por ahí tratando de subsanar, pero el maestro Bundt está allá haciendo justamente cubrir un poquito de a poquito ese hueco, ¿no, maestro Bundt? Así es, porque sí creo que falta hablar mucho, y además una pionera tan importante como Pola, ¿no? Que, bueno, Ximena Cuevas, que le mandamos un saludo también. Sin Pola, yo creo que el panorama del videoarte sería muy distinto. Y a lo mejor me regañaría mi tocayo Antonio Arango por decir videoarte. Entonces, pero bueno, le mando un saludo también al tocayo. Oye, ¿qué? Nos hablas de la hermana de Pola. ¿Qué relación tuviste con la familia? ¿Cómo tomaron el proyecto? ¿Cuáles fueron como las impresiones y cómo, y pues si lograste como algún contacto más estrecho con la familia que te permitiera conocer, adentrarte un poco más a la figura de Pola Weiss? Sí, pues sí, o sea, sí, creo que fue, pues es que ya fueron muchos años, o sea, de estarles pidiendo que me firmaran carta tras carta para convocatoria tras convocatoria que no se armaba, y pues sí, creo que sí, pues era indispensable generar esa relación de cercanía con Kitsia, la hermana, y con Fernando, que fue, o es su viudo, y ellos dos son pues los que tienen los derechos, ¿no? De Pola, de la obra de Pola. Y pues con Edna también, que Edna al final es pues como la figura que resguarda toda la obra de Pola. Entonces, la verdad, los tres desde el principio se portaron súper chidos, les emocionó el proyecto, o sea, como que nunca sentí para nada. Digo, obviamente creo que en algunos momentos pues sí era difícil el proceso y de repente pues hablar, que me contaran sobre su muerte y todo eso. O sea, claro que sí, sí fue a lo mejor no tan bonito para ellos todo el tiempo, pero en general creo que sí logramos pues tener una relación muy chida. Inclusive Iker, el hijo de Kitsia, que es músico, pues él está terminando ya la música del docu. O sea, hay tres rolas de... Hay ahí como un tema como que es que como progresivo, o sea, como unas variaciones así de la canción del video de mi corazón que compuso, y que pues eso se me hace muy chido, ¿no? Que también él como pues sí, como su tía, ¿no? O sea, como hacerle también un homenaje dentro del homenaje, pero pues, de la familia. O sea, creo que es, sí, hemos logrado como ese tipo de,
como de colaboración. Y a nivel institucional, ¿qué tal? Digo, el MAC evidentemente tenía que ser parte del proyecto, el TVUNAM, obviamente, pero no sé, por ahí qué dificultades o no, ya nos contarás, te has enfrentado, cuál ha sido como el mayor reto, porque como, bueno, ya lo mencionaba Antonio, esto de los formatos a lo mejor se pudo resolver, porque pues ya muchas cosas estaban ahí digitalizadas, pero seguro, no sé, desde cuestiones legales hasta estas cuestiones familiares, siempre tratar con, no directamente con el personaje, sino con sus herederos, pues puede resultar en ocasiones complicado. Pero bueno, digamos, ¿cuáles han sido los retos para poder llevar a cabo este proyecto? Bueno, pues sí, pues la falta de recursos, la neta. O sea, fue como un trabajo que ya sabíamos que se tenía que hacer, ¿no? Pero, o sea, pues aplicar a todo, ¿no? O sea, estar pidiendo dinero por todos lados. Y, o sea, como que era muy, muy, no sé si chistoso es la palabra, pero pues estar leyendo a Pola sus diarios quejándose de la falta de recursos, de la falta de apoyo en México para crear, ¿no? Y nosotros estar ahí viviendo lo mismo. Sí, ganamos un apoyo del Fonca, y bueno, obviamente tuvimos pues lo del MOAC y TVUNAM, que fue un apoyo en especie súper importante, como dices, el apoyo de los herederos y todo, pero pues no es de que tuviéramos una ambición así de una superproducción, pero pues por lo menos digno poder, pues no sé, como que hacer un homenaje a Pola de una forma, pues no sé, menos no sé, o sea, como menos precaria. Digo, todo bien y nos adaptamos y eso como fomenta otras cosas, ¿no? De que todos estemos, pues todos los que están en el proyecto estamos súper comprometidos y lo hacemos por Pola y es una cosa ahí medio idealista o no sé, pero sí como que un largometraje documental, como nos hubiera gustado en el sentido de un balance, ¿no? O sea, sé que no es un proyecto mainstream, o sea, sé que a mucha gente no le va a gustar, o sea, sí entiendo que es de cierta, o sea, para cierto tipo de público, pero pues también lo que buscábamos era generar un balance para que sí sea un documento que pueda ser accesible y que la gente conozca Pola Vice, ¿no? O sea, ese es el sentido. Entonces, sí, la verdad, pues luego se atravesó la pandemia, entonces pues, complicó todo. O sea, sí, creo que, digo, así, honestamente, sí siento que ese fue el mayor obstáculo. Pero fuera de eso, como que todo se dio, pues, como, no sé, como, o sea, no por sonar esotérica, pero como que Pola ahí nos iba echando la mano. No, Antonio, vas. No, está bien. Vas. No, pues ya te di a ti. Ah, bueno, entonces, oye. Recuerda que este es tu programa y a mí me invitas, entonces tú tienes preferencia. Oye, ¿qué sensación es la de leer diarios de alguien tan importante? Porque, insisto, pues es pionera y lo dice Edna en algún momento. No hay como un parámetro de comparación entre un antes, pero bueno, hay después, hay un montón de cosas, ¿no? Pero un antes no hay. ¿Qué sentías? ¿Cuál era como tu aproximación a estos materiales? ¿Cómo lo tomaste esta lectura? ¿Cómo tomaste esta lectura? Pues obviamente, pues sí, o sea, sí entendía esto que tú estás diciendo. Pienso que a lo mejor, si lo hubiera entendido mejor, no, o sea, como que no me hubiera clavado tanto. O sea, como que es una historia súper
Es una cosa rara, ¿no? O sea, sí es como un personaje que tuvo una vida, o sea, de esas personas que tuvieron una vida súper interesante de principio a fin. O sea, obviamente es interesante su obra, importantísima sus aportaciones, pero pues obviamente también la biografía era algo que a mí me resultaba súper atractivo, como que esta cosa de que luego volteamos, siento yo, a idolatrar personajes así tipo, no sé, Kurt Cobain, ¿no? O sea, como personajes trágicos, así, artistas, ¿no? Digo que no sé si estoy como tan de acuerdo con esta idea tan romantizada del artista, pero como que es una cosa que a la gente siempre le termina resultando así muy llamativo, no sé, ¿no? Como estas vidas especiales. Y la verdad, pienso que la vida de Paula fue una de esas, ¿no? Y como que no tenemos que voltear a otros lados para encontrar esas historias. Eso también, había una cosa, yo me imagino, ahorita también la entiendo como medio feminista, o sea, de decir, ¿qué onda con esta morra? ¿No? O sea, como inspiradora en todos sentidos, o sea, me llamaba mucho la atención su vida, me llamaba mucho la atención, obviamente, su obra, y sí, como que fue volverme fan, no sé, o sea, como que volverme así súper fan de Paula y querer saber todo de ella. Y luego también como entender ahí una cosa medio ética también, ¿no? De que de repente ya estaba leyendo yo cosas que decía yo, pues, no sé, o sea, no sé si, o sea, está como fuerte, ¿no? De enterarme de cosas que no sé si ella le contó a muchas de las personas con las que yo hoy en día estoy teniendo contacto para entrevistarlos o así, ¿no? Y luego como encontrar diferentes versiones a lo que ella había escrito, ¿no? Entonces, pues también eso fue una cosa que me cayó el 20, como de decir, yo voy a contar la versión de Paula. Yo no sé, no me voy a meter en el rollo de quién tendrá la razón, o si hay una verdad o lo que sea. O sea, como que yo iba a contar la versión que está en los diarios de Paula. Pero sí, de repente, pues, escoger qué sí pongo y qué no pongo, ¿no? Porque sí sentía esa, pues sí, como una responsabilidad, la verdad. Y esa justamente es como parte de una pregunta. Obviamente no podías poner todo. ¿A qué reto te enfrentabas a la hora de editar y decir, bueno, es que esto me encanta, pero lo tengo que quitar porque a lo mejor no fluye el trabajo? ¿Cómo te enfrentas a esa? Pues de pronto puede ser hasta un poco frustrante, ¿no? Decir, es que esta imagen me parece extraordinaria, pero no va, ¿no? O es un lastre para el documental. ¿Cómo te enfrentas a eso? Sí, perdón, antes de que quiero aumentar un poquito esto, el dilema de esto, porque digo, con universos audiovisuales de repente debe ser complicado de decidir qué queda fuera y qué no es una... Digo, aunque ya hicieron una serie de creo que son 4 capítulos, ¿no? Pero digamos, universos así audiovisuales tan vastos, no necesariamente una película de 90 minutos cabe todo lo que quisieras contar, ¿no? Me imagino que si esto que hizo el maestro Boon debe haber sido un dilema, seguir haciendo, no sé, si hacer una parte 2. Híjole. Sí, pues de entrada no dura 90 minutos. O sea, eso también ya fue como... Una cosa que yo me di cuenta desde el principio, o sea, no sé, ahí pues sí, un poco, no sé, no, a veces pienso que ya no es un dilema y a veces vuelve a hacerlo, o sea, sí, está cañón, porque precisamente también por esa responsabilidad que digo de, no existe una biografía de una pionera del tamaño de Paula, o sea, no hay, nadie se ha dado a esa tarea. Hay algunos textos, o sea, no digo que no se han hecho cosas, pero contar su historia de vida, pues no se ha hecho, y también decía yo, pues ¿por qué voy a quitarlo si no está en otro lado? O sea, como que sentía esa
pues digo, no sé si es responsabilidad o no sé, pero aprensión, no sé. Pero sí, o sea, sí está largo el docu. Espero que no se sienta tan largo. Y pues sí, a ver qué pasa después si realmente llegara como a algún formato más comercial, pero pues si no sucede eso, pues por mí está chido, la verdad, que dure eso y que ahí está la historia de Pola. También Pola como que hacía muchos recuentos de su vida todo el tiempo, hay muchos textos de ella, de hecho hay como un texto eje en el docu que es una cosa que ella escribió de pues así, de nací tal día, luego me pasó esto, mi primer novio, después me pasó tal, y eso como que lo hacía muy seguido. Entonces, es lo que digo, que realmente Pola como que ahí había dejado el camino de cómo quería, o sea, pues sí, que cuáles eran al menos esos eventos importantes de su vida. Y tuvimos la fortuna de esto, de la serie de TV UNAM, de decir, bueno, a lo mejor en el docu no se puede hablar tanto de lo importante de su obra, que claro que se menciona, pero no podemos profundizar a lo mejor en videos específicos mucho tiempo o así. Entonces tuvimos este formato de tele donde sí nos clavamos como en un tema pues, de su obra en cada capítulo, para que en el documental, aunque obviamente se habla muchísimo de su obra, de sus aportaciones y todo, pero como muy mezclado con su biografía, pues eso, como que pudiera ahí ser una especie de cosa que se complementa. Uh-huh. Y pues también, digo, esto no sé, porque se está todavía como cocinando mucho, pero pues también estoy armando ahí como una idea con Marcela Cuevas de hacer una, como una curaduría de documental expandido, e invitar a una serie de artistas a hacer como homenajes a Pola, ¿no? O sea, como que se me hace chido también que pues es una investigación muy profunda y como buscar diferentes salidas, ¿no? O sea, a lo mejor lo lógico sería una publicación, un libro. Siento que me tendría que tomar así un break antes de hacer eso, pero pues a lo mejor, o sea, como que sí se me hace que vale la pena explorar diferentes como salidas de la investigación. Oye, pues suena muy interesante. Sí, creo que podría ser interesante para la gente una vez que avance el camino del documental y que la gente se pues los que no la conocen tengan acceso a este trabajo, a su trabajo, que lo vayan conociendo y bueno, pues que se sientan inspirados. Creo que funciona. Nosotros hemos hecho así cositas de colaboración con gente, invitando convocatorias y demás, y siempre resultan experimentos muy, muy interesantes. Y bueno, pues la verdad es que como te decía, estamos que nos frotamos las manos. No sé si en otros lados ya te lo pidieron, ya te comprometiste a lo que sea, pero acá en Ultracinema, insisto, estaríamos más que contentos de poderlo compartir con nuestro público. Y pues que nos cuentes un poquito cuáles son los planes de a partir de ahora. Ya tuvieron una función como de presentación en sociedad, no sé si fue como preestreno, que me habías hecho el honor de invitarme, pero desafortunadamente pues tengo demasiados hijos que cuidar por acá, no me permitieron escaparme. Pero, ¿cuáles son como los planes en el plazo o corto? ¿Cuándo la gente puede esperar poderlo ver? ¿Cuáles así que van a hacer? ¿Lo van a mandar a Filmin Latino directo? ¿Van a esperar buscarle su corrida en cines, festivalearlo? No sé, cuéntanos. Pues sí. Sí, el plan es festivalearlo. De ahí también luego el dilema como de la duración o del formato, pero sí, pues sí creemos que vale la pena que tenga esa corrida. Y pues sí, o sea, ya estamos ahorita pues planeando arrancar ese tipo de aplicaciones y pues de armar ahí esa ruta, ¿no? O sea, obviamente
pues está, o sea, creo que estaría súper chido que estuviera en Ultracinema. Pues también queremos estar en donde podamos estar, ¿no? O sea, creo que ahorita pues ya el punto es que se vea, ¿no? Después de tanto tiempo que ya se vea. La parte comercial, pues, a ver si llega, ¿no? O sea, creo que Filmin Latino y plataformas así, pues, sin, o sea, no veo como complicación en que eso se pudiera lograr, pero pues ya así una cosa más de cines, pues la verdad, honestamente lo dudo. Entonces, pues a ver qué pasa. Pero está todo ese circuito, ¿no? Que tú lo sabes perfectamente, Andrés García Franco, cuando se dio cuenta de que nadie iba a mover un dedo por mover su documental a esos niveles, que deberían haberlo hecho. O sea, es un documental que necesitábamos ver en salas comerciales, pero bueno, obviamente el duopolio jamás iba a permitir que esa película pisara sus salas, porque justamente es un trabajo que reflexiona sobre la distribución de cine en México y las trampas que le ponen al cine mexicano. Entonces, bueno, pero él pues acudió a esta creciente familia de espacios de exhibición, pues que son, no son otra cosa sino esfuerzos individuales. Se llama, estoy en el podcast, ¿no? Son esfuerzos individuales de colectivos, personas así en todos lados de la República. No sé, por ahí puede ser, o sea, evidentemente pues a lo mejor así como están las cosas, una corrida comercial pues sí puede ser un poco compleja, pero bueno, pues sí están alternativas. Está Mubi también, que quizá estos cuates tienen un poquito la mirada puesta en otro tipo de cine un poco más abierto. Y bueno, no, es evidente que pues esa es una problemática, ¿no? Que de repente tienen, o sea, es terrible, ¿no? La gente hace sus esfuerzos por terminar su película y de repente, pues incluso los propios festivales se ponen sus moños, ¿no? Ay, que si no es estreno, ay, que si dura tanto, ay, que si las arañas. Entonces, bueno, afortunadamente por acá no tenemos esos conflictos, pues así puede, así si dure tres horas que vamos a recibirlo con los ojos abiertos, iba a decir con los brazos abiertos, pero no, con los ojos abiertos, porque la figura de Paula Weiss es pues ya era hora, ¿no? De que alguien se atreviera a contarla. Creo que es un momento, además es un momento justo, ¿no? Creo que es un momento ideal en donde se está viviendo un cambio de pensamiento histórico para las mujeres en general, para el papel de la mujer en esta sociedad, para el cine experimental, para así digamos, llamémoslo cine experimental, y cómo, bueno, son personajes como Paula, como la propia Sara Minder, como Jimena Cuevas, son personas que han dado la cara por esta forma distinta de hacer cine, y pues aplaudimos grandemente que finalmente alguien se haya atrevido a contar la historia de Paula, porque seguramente eso va a derivar, como ya te decía, va a inspirar a mucha gente, va a inspirar otras creaciones, y bueno, pues ya qué más puedo hacer para convencerte de que lo estrenes en Ultracinema. Ya, tenía que decirlo, punto, ya. Todo esto fue un truco para emboscarte, invitarte al podcast. No es cierto, pero sí, la verdad es que acá lo vamos a recibir. Ya no sé, ya te me puse, ya me dio pena, ya me voy, maestro Bunda, ahí termino la entrevista. No, ¿cómo crees? Ahí está, pero yo te lo puse nervioso, maestro. Sí. No, es que vi que mutearon al mismo tiempo y yo dije, ay, ¿qué voy a hacer? Oye, yo también quería decir que lo que sí también pienso que puede ser y que ya más o menos empieza como a vislumbrar ahí un camino también muy chido, sobre todo como en museos, galerías, o sea, como espacios culturales. O sea, yo pienso que ahí seguro
va a haber mucha oportunidad de verlo. Obviamente queremos festivalearlo, como digo, pero pues sí se me hace como muy lógico que sean este tipo de espacios donde también se puedan hacer cosas. O sea, por ahí había interés de Leonora Carrington, y pues también estos espacios donde colaboré en Londres, e inclusive así, pues Paula expuso en París. Entonces también hay por ahí un curador en París que se enteró y que quiere, o sea, como revisitar la obra de Paula. O sea, como que siento que medio que es, igual en una de esas se repite la historia en ese sentido de que pues, sí son a veces en otros lugares donde hay pues más ese interés. Pero bueno, no, a ver qué pasa. O sea, yo espero que le vaya bien de cualquier forma. Porque yo creo que ha generado expectativas, no sé si estés de acuerdo conmigo. Yo recuerdo haber visto una entrevista que te hicieron en TV UNAM, y justamente ahí me enteré que existía pues este proyecto. Yo creo que todavía estaba como gestándose un poco, y yo creo que me parece bien interesante que se esté generando esta expectativa, ¿no? Porque sí es un personaje importantísimo. Yo de hecho no sé de dónde saqué que Paula no era mexicana. Bueno, ya lo dice que es venusina, ¿no? O de origen venusino, algo así. Yo no sé de dónde lo saqué. Yo ya hacía fake news antes de que fuera mainstream. Entonces, yo no sé de dónde saqué eso. Entonces me pareció bien interesante pues enterarme de muchas cosas que tenía profundo desconocimiento. Entonces, pues sí, estamos como muy, muy, muy ávidos de ver. Y además tienes entrevistas con Sarah Minter, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que también es un súper personaje, y yo creo que también heredera de lo que hizo Paula, ¿no? Sí, ahí hay otra sorpresilla también, que es que ya no quiero spoilerear, pero sí. Sí, está padre la presencia de Sara. Ay, pues sí, no, mejor no sé, no quiero spoilear. No, está bien, está bien. Oye, y mencionabas, o sea, tienen pensado en para, digo, sería como una cosa interesantísima en paralelo de, obviamente en los espacios en los que se pueda, en paralelo del documental, una selección de sus trabajos, o sea, como eso sí lo tienen pensado, porque que eso sería fantástico, ¿no? O sea, poder presentar el documental y además una selección de trabajos de Paula como para que la gente una los puntos, ¿no? Sí, pues eso estaría increíble. Sí, pues sí lo hemos pensado, claro. Y por eso hablo como de que quizá como en museos o galerías pueda haber espacio, o en festivales como Ultracinema que les interesa ese tipo de expresiones, ¿no? O no sé, o sea, creo que sí es posible y sería como lo ideal. Sería lo ideal, ¿no? Que se viera el contexto y luego se viera el docu. Sí lo hemos pensado, y creo que, o sea, por ahí también la idea que teníamos con Eleonora Carrington va por ahí. Entonces, pues sí, ahorita ya estamos como entrando a ese siguiente paso, ¿no? De empezar a planear todas esas siguientes locuritas de cómo lo vamos a exhibir. Pues qué maravilla. Nosotros nos frotamos las manos, estamos al pendiente con la puerta más que abierta, y sí, literalmente aquí el maestro Boon se está frotando las manos. Y no sé, maestro Boon, algo que quiera usted agregar, ya estamos pues con cerca del tiempo. Pues pues nada, agradecer a Alejandra que nos haya dado un poco de su tiempo, y además para hablar de un personaje, yo creo, vital, importantísimo para el mundo audiovisual en México, que pues como hemos platicado, no se le da como su justa dimensión, ¿no? O no se le había dado su justa dimensión. Y a mí me parece extraordinario pues el atrevimiento de Paula, ¿no? De hacer su tesis en video, cosa que aplaudo enormemente y envidio enormemente, porque cómo me está costando trabajo redactar, pero bueno, esas son otras cosas.
Y pues bueno, esta emisión está dedicada a mi tío Antonio, que hace 28 años dejó este mundo en este día que grabamos. Entonces, pues él me inculcó el gusto por el cine. Entonces, pues qué mejor que homenajearlo en este podcast más pirata de las redes. Gracias, Alejandra. Y yo me pregunto también qué hubiera pensado Pola de este podcast, ¿no? ¿Qué habrá pensado, ¿no? Estaría interesante preguntarse como estas cuestiones, cómo hubiera participado. A lo mejor nada más nos hubiera mandado un video, tal vez, o saludos en video, no sé, algo se me ocurrirá en algún momento, pero pues muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y pues Alejandra, sí, estamos muy, muy contentos de que nos hayas acompañado. No sé, algo que nos quieras, no spoilear el documental, pero sí algo con lo que quieras cerrar. Pues, que ojalá lo vayan a ver, que ojalá le digan a más gente que vayan a verlo, que es importante conocer quién es Pola, que pues me da mucho gusto como ya estar entrando en esta etapa también, ¿no? De que ya se siente inminente. Y esto que decían de la expectativa, pues sí, ha sido una cosa que, bueno, a lo mejor un poco sí la hemos fomentado nosotros, pero también siento que eso que dicen de que ahorita como que es un buen momento, como que hace sentido, no sé, como que así se siente un poquito, como que, pues sí, a pesar de que ha sido largo y difícil en momentos, como que creo que, pues que ya llegó el momento justo en el que tiene que salir al mundo el bebé. ¿Y cómo les fue en el MAC, por cierto? Creo que eso puede ser un indicativo de lo que viene, ¿no? Como que sí era la idea. Le fue, pues, muy chido. Digo, estábamos ahí entre amigos y crew y familia de Pola. O sea, fue realmente una cosa muy privada. Pero pues también el sentido era ese, ¿no? Como ver, probarlo por primera vez ante más gente y ver si se reían donde queremos que se reían o así, ¿no? Y creo yo, siento yo que le fue muy bien. Pues vamos a ver qué piensan los demás que no saben ni quién es Pola o que a lo mejor solo les puede generar algo de curiosidad, pero creo que ahí va a venir el verdadero reto, ¿no? Pero pues la verdad yo me siento súper contenta con la chamba que hemos hecho. O sea, como que también ya estoy en un momento de dejar ir, así el documental también tomó su vida propia, o sea lleva su propio ritmo, su propio, no sé, como que yo ya así nada más medio lo cuido en lo que llega al final, pero sí, como que ya en algún momento tiene que cerrar y ya estamos en ese momento y pues es emocionante pues lo que vaya a suceder a partir de ahora. Pues qué maravilla. Pues ya, insisto, estamos a la expectativa de ver qué pasa. Estamos muy pendientes y pues gracias, Alejandra, por venir, contarnos un poquito más acerca del proyecto. Cuando llegue a donde sea que sea, las salas, a su cineclub más cercano. Si ustedes tienen un cineclub y están oyendo este programa, levanten la mano, díganle, busquen a Alejandra en las redes, está el propio Instagram del documental, en donde se pueden poner en contacto y decirle, yo quiero pasarlo. Por favor, todas estas cosas que hacemos, de repente, el maestro Bundy y yo reflexionamos un montón porque pues de repente las hacemos y los eventos en vivo es cuando te das cuenta, ¿no? Que se conectan 10, 15 gatos y dices, bueno, ¿para qué carajos estoy haciendo esto si a bien poquita gente le interesa? Entonces, y sabemos que hay mucha más gente que le interesa, muchísima más gente que de repente, pues por cualquier situación no se manifiestan. Pero proyectos, de por sí el cine mexicano tiene una competencia muy desleal contra el cine hollywoodense cuando finalmente. O sea, no, ya no hablemos de sus procesos productivos, ¿no? Porque, bueno, pues ya nos contó Alejandra que ha sido
todo un camino largo y sabemos perfectamente que hacer documentales en México, pues cualquier película en México no es sencillo, toma años, verdaderamente años. Entonces, bueno, cuando finalmente llega a este proceso donde se necesita ver, pues están situaciones como las que ella dice, ¿no? Bueno, no aspiramos quizá, de plano tenemos que renunciar a una corrida comercial o lo que sea que tengamos que hacer, el caso es que se vea y que la gente no lo aproveche. Creo que ese es ahí donde sí necesitamos que la gente se ponga las pilas y empiece a consumir estos productos audiovisuales que, además de ser interesantes, además de hablar de temas interesantes, pues están hechos con un montón de pasión, con el interés de mostrarnos facetas de personajes interesantes, de mostrarnos otras formas de pensar, de hacer cine, de crear en términos de imágenes. Entonces, por favor, cuando salga, cuando sientan que está cerca de su lugar, donde estén en ese momento, corran, vayan, llenen la sala, inviten a sus amigos. Puede que no les guste, puede que no entiendan el arte de Paula Weiss, puede que el documental no, pero cuando menos ya lo vieron, ya pagaron su boleto, y eso va a contribuir a que se sigan haciendo cosas como esto, ¿no? Proyectos como el de Alejandra. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. Ay, muchas gracias a ustedes por invitarme, estuvo súper chido. Y pues bueno, nosotros vamos a seguir aquí buscando pues más proyectos de archivo con qué platicar, porque pues ya saben, o sea, el Ultracinema básicamente está parado sobre los archivos, con un pie en su reutilización y con el otro pie tratando de fomentar pues que se preserven, que se conserven, que se revaloren, etcétera, etcétera. Mientras... Sí. Y es nuestro testimonio de nuestro paso por el mundo, entonces yo creo que es bien importante tener esa conciencia, ¿no? Y además, pues a pesar de lo trágico de su muerte, Paula sigue allí, ¿no? Paula sigue en su obra y trasciende. Y seguirá. Porque este documental va a darle más vida, ¿no? Va a quedar ahí como un testimonio de su obra, de ella y de quienes la conocieron. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Aquí los esperamos la próxima emisión. De esto que fue Nada Es Original, el podcast más pirata, más archivístico y más pet friendly de las redes. Nos escuchamos en la siguiente. Bye, bye. Nada Es Original, el podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Commons y Post Internet Art.